Un mes después del desastre global, las naciones más desarrolladas del mundo han sucumbido a las masas de zombies. En Nueva York, los muertos han tomado las calles, empujados por un hambre insaciable de cualquier ente vivo. Desde la otra parte del planeta, un pequeño grupo de colegialas soldado armadas hasta los dientes, guiadas por un ex inspector de armamento de la ONU, se dirigen a la ciudad en busca de un medicamento que necesitan desesperadamente. Creen estar preparadas para todo. Pronto descubrirán que hay algo peor que los no muertos. Algo horrible crece en la oscuridad. Una ola de miedo y canibalismo asola el corazón de Estados Unidos, al tiempo que deja una estela de infección y matanzas. El capitán de la Guardia Nacional Van Emmen Clark tiene que cumplir una misión imposible. Descubrir qué es lo que está pasando. Y luego detenerlo antes de que aniquile Los Ángeles. En California, el capitán descubre a una mujer atrapada en un hospital que ha sido arrasado por dementes enfurecidos. Ella puede tener el secreto de la epidemia, pero lo ha perdido todo, incluso su nombre. La primera novela de David Wellington, Zombie Island, exploraba un mundo abrumado por el horror y a las pocas personas con la fortaleza suficiente para sobrevivir. Ahora, el autor nos lleva al lugar donde se gestó el desastre. El asombroso final de la trilogía zombie. ¿Qué quieren los no muertos aparte de carne fresca? Los pocos supervivientes que quedan después de 10 años de infierno en la Tierra, han quedado reducidos a la categoría de presas, en un mundo dominado por los zombies. Océanos de sangre, extremidades esparcidas, violencia gratuita y caos, junto con momias vivientes, un druida tramposo, la tecnología armamentística masculina y el humor negro de David Wellington, con los zombies como protagonistas absolutos.